Primera propuesta seria de Pablo Casado, el PP lleva al Congreso de los Diputados una reforma legal para que gobierne la lista más votada en las elecciones. En concreto, los populares registrarán este martes en el Parlamento una proposición de ley de modificación de la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral, LOREG, con el objetivo de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos y los alcaldes sean elegidos por sus votantes y no por pactos en los despachos. El nuevo secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado la propuesta este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Nacional. En concreto, ha expuesto que la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, será la encargada de registrar esta proposición de ley. Y ha remitido a las explicaciones más profundas que ella dará al registrar su propuesta. García Egea se ha mostrado convencido de que se puede llegar a las elecciones municipales del próximo año ya con un consenso para que gobierne la candidatura más votada y, si alguien quiere hacer pactos, que los haga antes de las citas con las urnas. El portavoz del PP ha adelantado, eso sí, que la propuesta de su formación incluirá una segunda vuelta en función de los porcentajes de votos obtenidos en la primera.